¿Qué tal, gente? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Informe Reservado, como todos los viernes 19:30 en vivo, por aquí por la señal Metro. Gracias por elegirnos en este día y en este horario. Hacemos las recomendaciones para que visiten nuestras páginas en internet, www.informereservado.net, www.informereservado.tv, la dirección para que nos escriban, contacto@informereservado.net. También nos pueden seguir por Facebook, Twitter, todos los mecanismos hoy en día que están tan en boga respecto a redes sociales. El programa pasado tuvimos un muy interesante debate, obviamente quedamos en continuarlo, por eso es que nuevamente ha venido Juan Carlos Dante Bullo por el Frente por la Victoria. La gente del PRO se excusó, tanto Ocampo como García, como otros legisladores incluso del PRO, porque están en el día de hoy, creo que desde las 7 de la mañana encerrados, creo que por la zona de Costa Salguero, en un retiro político, espiritual, doctrinario, vendría a ser algo así. ¿El fuego que se ve, es eso? no sé, no vi humo. Obviamente se disculpó, no podía venir. Claudio Pressmann se comprometió a venir por la Unión Cívica Radical, debe estar en camino, porque hasta el último momento no se había confirmado que llegaba. Saben que el tránsito en Buenos Aires es bastante complicado. Y lo invitamos, que el viernes pasado no pudo venir, a Rafael Gentili de Proyecto Sur. Rafael, también gracias por haber aceptado nuestra invitación. Yo te comentaba, habíamos propuesto dos temas para debatir. Se nos fue el programa, habíamos también tratado el tema de, o la intención era tratar el tema de lo que está pasando con los colegios, este achicamiento en cuanto a juntar grados, ¿no?, que se viene dando y que tanta discusión ha despertado. Se nos fue todo el programa con el tema SUTE, e incluso nos quedó para redondear porque la media hora se nos pasó volando. Estaría bueno poder arrancar cuál es la posición que tiene del bloque Proyecto Sur respecto al tema. Bueno, nuestra posición se reflejó en el día de hoy. Los tres diputados nacionales, sí, del Proyecto Sur, y los seis diputados de la ciudad, hicimos ante la Comisión Nacional de Valores una denuncia contra Metrovías para que la Comisión investigue si todo el conglomerado y la matriz de negocio que tiene, sí, estructurado Metrovías no está hecha para sacarle a Metrovías las ganancias que puede dar la explotación del subte en perjuicio de una mejora del servicio y en perjuicio del accionista minoritario de Metrovías, que básicamente el ANSES, sí, que a partir de la estatización del CJP tiene un 8 y pico % de acciones, sí, en Metrovías. Hay mucha plata que Metrovías obtiene, que Metrovías gana, que se va directamente a las arcas de los dueños de Metrovías, que es el grupo Rollo. Y después hay muchos costos que Metrovías, a nuestro criterio, parecería tener bastante inflados, con contratistas que son justamente empresas también del grupo Rollo. Además hay préstamos intracompañías. Metrovías tiene plata y le presta plata, esa plata, al grupo, a su dueño, a una tasa de interés más baja que la inflación y a la vez a una tasa de interés más baja de los préstamos, que de las deudas que la propia Metrovías tiene. Entonces, todas estas cosas se las pusimos en conocimiento en el día de hoy a la CNB para que realice una investigación, porque nos parece que esa es la discusión que suele estar ausente en la pelea entre los dos gobiernos y que para nosotros es la discusión central. Hay que discutir el concesionario, porque sin discutir el concesionario no se puede pensar y no se puede iniciar una política para lo que hay que hacer, que es mejorar el servicio y ponerlo al servicio de la gente y no de los negocios de un grupo empresario. A mí me parece bárbaro, me parece que nadie se va a poner en desacuerdo respecto a investigar cómo son los manejos que se hacen con esos mismos dineros que tendrían que ir en mejoras del servicio. Pero, mientras tanto, ¿qué se hace en esta discusión? Porque tengamos en cuenta, bueno, a diferencia de la información que teníamos hasta el viernes pasado, ya se fijó fecha el martes próximo, va a haber una sesión especial en la legislatura, tengo entendido. El mismo martes, el mismo día, creo que se empieza a tratar en comisiones en Cámara de Diputados, diputados nacionales, y es el mismo día en el que se va a tratar en la legislatura. No, la legislatura no se va a tratar el traspaso, no se va a tratar el acta, que es lo que se trata a nivel nacional. Sí. En la legislatura se van a tratar diferentes proyectos de declaración, de declaraciones, de intenciones, de enfoque de los diferentes bloques políticos, donde en realidad va a salir lo que el PRO quiera, porque el único que tiene mayoría para definir una sesión de esas características, que es lo que se resuelve, es el PRO, porque necesitan 40 votos para cualquier tema que se trate y el Entonces, único que lo puede conseguir. ¿Qué puede aportar el tema? Ruido.
Nosotros creemos que el traspaso hay que completarlo. Los gobiernos se tienen que poner de acuerdo, pero también nosotros hoy, también el presidente del bloque, Julio Raffo, le está pidiendo a Macri que especifique cuáles son los recursos que le está reclamando al gobierno nacional. Porque la verdad, a esta altura de la discusión, no sabemos cuáles son. Los subsidios está claro que no son, por lo menos en este caso Subte, porque nosotros hubiéramos reclamado los subsidios. Nosotros, para nosotros, no es responsable renunciar a los subsidios de un día para otro, ni pensar que la nación te pase el Subte sin subsidios por un periodo de tiempo que le permita a la ciudad adecuarse a esa nueva situación. Al menos que pase las competencias que generan ingresos, como por ejemplo el juego. Si a mí me pasan el juego y tengo que hacerme cargo del Subte, compenso entre un ingreso y un egreso. Ahora, se quedan con la frutilla del postre, que es el juego, y me pasan lo que da pérdida. Entonces, ahora, Macri firmó un acta que renunciaba a recibir el 50% de los subsidios este año, y a partir del 2013 no recibió ningún subsidio. Entonces, ¿cuáles son los recursos que Macri le está reclamando al gobierno nacional? La policía, hablan de unas obras que no se realizaron de 1.300 millones de dólares, pero después resulta que esas obras, cuando uno va al detalle que ellos mismos te presentan, que no se sabe si es un detalle que refrenda el gobierno nacional. La mitad de las obras ya están en ejecución, en principio avanzadas, otras no se empezaron. Cuando uno desglosa esas por compromiso del servicio, son la mitad asociadas a la seguridad del sistema, o sea que las otras no tendrían que ver con lo más importante que debemos priorizar, que es la seguridad del Subte. Entonces, el traspaso se tiene que completar, y sería deseable que ese fuera el primer paso del traspaso de todas las otras competencias con los recursos correspondientes. Ahora, hay que especificar, en el caso de la discusión del Subte y también de los colectivos, cuáles son los recursos que la ciudad le reclama a la nación y que supuestamente la nación no le da a la ciudad. Juan Carlos, entonces, ¿es un escenario armado la sesión para el martes próximo? Sí, igual, a diferencia de lo que dijo el diputado, sí, quizás el martes se trate el acta y ciertas cosas que signifiquen todo el tema que incumbe al Subte. No son simples declaraciones, más allá de que hay presentados proyectos de declaración. Yo, bueno, veo con buena vecindad que la gente de Proyecto Sur algunas cosas la está trabajando con otra inteligencia, ¿no? Para nosotros es un tema muy sencillo, muy fácil, está enmarañado desgraciadamente porque, bueno, la ciudad, en este caso la administración Macri, ha hecho de todo este tema un tomidaca que no corresponde. Para mí es un tema sencillo. En un determinado momento la nación le dice a la ciudad: háganse en cargo de lo que corresponde, que es el transporte. No hay acá ningún tema especulativo, no hay acá tampoco ninguna especulación política. Como bien dijo el diputado, no hay discusión sobre los subsidios. Los subsidios son una definición política que esperemos que, además, entre todos breguemos, porque la ciudad, a diferencia de lo que hizo el 3 de enero y luego el 5, que fue el tarifazo, comprenda que no puede de golpe hacia el usuario subir un transporte que necesita un acompañamiento y un término de transición. Por eso mismo, como bien él dijo, se le concedió, y esto fue claro el 3 de enero, 6 meses de subsidios. La ciudad dijo: nos tomamos 3 meses para planificar, estudiar y ver cómo actuamos en correspondencia. Más, todos dijimos, en función, digamos, de una definición política, ponemos todo el hombro para que esta transición signifique la posibilidad que el usuario, los trabajadores del Subte, no sean elementos rehenes y que la ciudad determine una, digamos, inteligencia para ver cómo gestiona este servicio, que es un servicio social, cultural, o como se le llame. No es un tema de costo-beneficio, no es una empresa que tiene que dar grandes beneficios. Sabemos que, además, cuál es la realidad de los subterráneos. Cuando achacan que hay supuestas formaciones, vagones, que tienen tanto tiempo de antigüedad, y los canos inventaron esto, no es que sacaste cosas de la vía y colocaste de todo. Esto es un tema político que trasciende
a situaciones de momento, es una realidad que nos tenemos que hacer cargo todos, ¿no? ¿Verdad? Ahora, tengo entendido, no sé, ustedes me lo confirmarán, o si es un globo de ensayo lanzado, uno más, sobre una de las cosas que se va a proponer o que desde el PRO van a intentar tratar el martes en la sesión especial, es el hecho de una consulta popular. No, yo creo que esto también forma parte de todo un manipuleo o mal manejo, ¿no? ¿Verdad? Obviamente nadie está en desacuerdo con consultas populares, cuanto más pueda participar nuestra ciudadanía, nuestro pueblo, mejor, pero bueno, hay que adecuarlo a por qué y cómo. Yo creo que esto es un manipuleo, es una especie de globo de ensayo. Además, no hay consulta popular, y esto está determinado por los artículos 65, 66 de la Constitución de la Ciudad, cuando hay situaciones que hacen a interjurisdicciones, ¿no? ¿Verdad? Y acá hay un problema, la nación, que no es la dueña del transporte ni tiene que determinar sobre el transporte, le dice a la ciudad, háganse cargo. Tampoco creo que si yo disiento con el diputado, no es que vos le das el transporte y para compensar le das el juego, son cosas distintas. O le das el transporte y le tenés que dar cosas que tienen que ser traslaciones de la nación a la ciudad en función de lo que todos queremos, pero, por lo menos los que trabajamos acá, que hace una autonomía plena, ¿no? Pero Dante, ¿por qué? Porque el transporte siempre fue de la ciudad, siempre lo administró la ciudad. Obviamente, después nos ponemos de acuerdo todo, le dijimos a la ciudad, bueno, ¿cómo hacemos para el traspaso de cosas que están determinadas? Porque hay una ley que es la ley Cafiero, y la ley Cafiero tampoco es graciosa. No es que la hicieron para jorobar a Macri, porque es muy precedente al gobierno de Macri. Y además, Cafiero, o la ley Cafiero, cuando determina esta, digamos, traslación, tránsito de cosas que manejaba la nación a la ciudad, lo hace porque además es una ley que tiene connotaciones históricas, culturales, políticas, y obviamente que hacen un criterio federativo sobre una realidad que era la ciudad de Buenos Aires, que no era autónoma. Entonces, cuando se discute esa ley Cafiero, hubo muchas posturas. Yo, por ejemplo, era de una autonomía plena, pero hubo muchos que pensaban que era una autonomía que tenía que ir con un traspaso donde había un tiempo a tiempo y gradual, y eso es lo que predominó. Ahora, la capacidad nuestra es ver cómo con inteligencia hacemos que ese traspaso sea pleno, y además estamos hablando de una realidad que hoy la ciudad cuenta con un presupuesto muy importante, por suerte, y la Argentina cuenta con una economía tranquila como para poder sentarnos y decir, bueno, a ver, ¿cómo manejamos esto? Acá, la ciudad más rica de Latinoamérica. Pero, a ver, acá el juego, sí. Yo creo que esa discusión que está planteando Dante es muy importante, y que es la discusión que hay que dar, ¿no? El juego en cualquier provincia es de la provincia. Acá en la Ciudad de Buenos Aires el juego genera 5.000 millones de pesos de ingresos para la arca del Estado. A mí lo que déjame decir una cosita con eso. Entonces, lo que está mal es sacar ese elemento de la discusión, porque si no después nos dicen que la nación, las demás provincias están subvencionando el subte en la Ciudad de Buenos Aires. Que pongan en la cuenta transparente que se tiene que hacer, lo que la Ciudad de Buenos Aires le está dando de recursos al conjunto de los argentinos, a través, por ejemplo, de recaudación del juego, a través, por ejemplo, de recaudación del puerto de la ciudad, porque los argentinos no vemos la recaudación del puerto en la provincia de Santa Fe, lo ven los santafesinos. Entonces, quizá no tenga que pasar el puerto a la Ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa es que en la cuenta que se hace de lo que recibe la ciudad de la nación, hay que poner lo que la ciudad le da a la nación. Entonces, esa me parece que es lo que hay que marcar la discusión del traspaso de las competencias, porque además oxigena el sistema político y lo sincera un poco el sistema político. Nosotros tenemos acá un intendente que cuando evaluado en su gestión, es evaluado en comparación con la gestión, por ejemplo, del gobernador Scioli. Y el gobernador Scioli está en una competencia totalmente desleal, desventajosa con respecto a Macri, porque Macri, haciendo facultades de intendente, puede competir a la presidencia con un gobernador que tiene un 200 millones de problemas más que hacerse cargo y destinar sus recursos que lo que es el... Entonces, hay que engordar... Entonces, la competencia política está desleal porque
claramente, uno haciendo poco en la Ciudad de Buenos Aires ya es candidato a precandidato a presidente. Cualquier sea quien gobierne la Ciudad de Buenos Aires. Eso, por entonces, lo menos, hay que lo engordar las competencias de la ciudad para que sea una gobernación. Lo que entiendo, ¿no?, de lo que planteó, incluso lo charló, lo planteó también la semana pasada. No es que, por lo menos, desde el bloque que representa a Aguyo, le escapen a la discusión respecto a la autonomía, charlar sobre el tema de puertos, el juego. No le escapan a esa discusión. Lo que pasa es que dicen que no es el momento. O sea, acá estamos hablando... Bueno, pero hace 15 años que no es el momento.